a preguntarme qué experiencia tengo, ¿cierto? Entonces me ponen una cantidad de barreras. Yo vengo de un pueblo agrícola donde me enseñaron a yerbar, ¿cierto? A recoger cosechas. Estudié mi bachillerato y de ahí a profesionalizarme no pude por mis condiciones económicas, pero yo creo que yo sí puedo trabajar, digamos, en elaboración de proyectos, cosas así, a las cuales no nos tienen en cuenta. Pues ya por la edad ya no le dan a uno trabajo. ¿Qué puede hacer uno? Pues estarse sin trabajo, porque no, ya no sirve uno ya para hacer el oficio. Ya no lo contratan a uno para eso, ya no. Bueno, pues uno lleva una hoja de vida a una posible oferta laboral y en muchos casos pues lo llaman. Primero le dicen que por la edad no pueden darle la oportunidad porque hay personas más jóvenes que de pronto lo pueden realizar. Por otro lado, entonces uno está sobrecalificado. Entonces dicen que hay profesionales más jóvenes que pueden realizar muy posiblemente la misma labor y más económicamente. Esquematizan mucho a las personas después de los 50 años, ya no hay oportunidades laborales como con las personas más jóvenes. Sí, es un poquito complejo acá en Colombia conseguir trabajo, pues fácil, ¿no? Yo soy profesional, soy abogada y pues mi vida se pasó, o sea, estudié con gran esfuerzo. Tengo una pensión, pero mínima, que no me alcanza para sobrevivir.